usted no quiera saber, vamos a terminar con eso. Vamos a ponerle una rueda ahí, una sí, silla. Sí, porque tú tienes otro tema, ¿no? Sí, claro que sí. No quieran ustedes saber el diluvio que está cayendo en Moca, sí, mucha agua. Y Romeo cantando y la gente disfrutando igual. Sí. De hecho, ahora mismo le estoy mandando a través de la red abierta que tenemos, pero si no tengo el internet, no puedo mandar ninguna red. La cuestión es que ya la gente va a ver que está viral seguro en todas las redes sociales, el aguacero que está cayendo en Moca, mirando el concierto, y eso es, mira, cada uno de los conciertos ha tenido un algo por qué comentar independientemente de la profesionalidad de Romeo. Uh-huh. Los monos y monas encaramados en las ramas de almendra en Puerto Plata. Son fanáticos. Exactamente, ¿no? Sí. Pero eso es normal. Son monadas por uh-huh. cariño, ¿no? Claro. Ese aguacero que está cayendo en Moca, el juidero de Mao Valverde. No, porque no. Está en el tututú, 27% aquí. Ustedes estuvieran ahí ahora mismo. Y a mí que la garganta no me relaja. O sea, mañana yo interna, Mayla. O sea, sí. Que, bueno, gracias a Dios, entonces, que no pudimos disfrutarlo, pudimos verlo y no nos pasó el tema de llover. ¿Compartieron un poco con Romeo ustedes detrás de tarima? Mi amor, ni su manager compartió con él, ni su manager. No que, se puede. No, que estaba ahí en el VIP ajá. Estaba, subiendo a Nayoni y sentada al lado de ella, ni su manager compartió con él. Eso tiene un protocolo, güey, eso no es lo loco, ¿no? Eso no es así. Y la seguridad. Lo de Romeo no es de aquí, no, eso viene. Pero yo veo a Giovanni Polanco montándose y subiendo cada vez. Espérate, gringo, enfócame aquí, atención, gringo. Bueno, buenos días, cámara, para arriba tú, charlatán. Mire, Wilson, mira, en mi comentario de Wilson Sue. Estamos hablando de Romeo, la seguridad de Romeo, que son como 40 hombres. Y pone Wilson a Romeo Santos. Ajá, Romeo Santos. Romeo Santos, allá arriba. Ah, y Giovanni Polanco. Giovanni Polanco. Que no veo bien a Giovanni. A ver si lo veo bien ahí. Ve ahí. Ve la comparación de hombre en hombre que se respeta la comunicación. Ten cuidado. Romeo nunca no va a poder hacer nada por ti nunca. Y Giovanni Polanco siempre está ahí, amigo de los comunicadores, y boronea y da payola. Bueno, yo creo que Romeo me ha dado, por lo menos, aunque sea motivo para comentar, por lo menos, con esto aquí en los medios. Y Giovanni no me ha dado ni la gracia, además. Porque por lo menos de Giovanni Polanco, viene muchacho. Pregunta, ¿qué te debe Giovanni Polanco? Cuéntame. ¿Eh? ¿Qué te debe Giovanni Polanco? Parte de su carrera, como el Pachá dice. Oye, ahora. Increíble, todo el mundo te dice algo. O sea, yo no comprendo, tú eres como... Como el Lucifer eres tú, como del entretenimiento. Déjeme decirle. Ahí está, gringo, vamos a ver el aguacero. Ya, llegó. Sí, ahí ya. Pero ahora falta transformarlo, hacer la conversión, subirlo al satélite normal, bajarlo al digital y luego combinar el audio. Ah, pero ya aquí allá estoy yo mojadito esperando. Y así tú no quieres que yo te diga. Es para llegar a la nube, para llegar. No. Eso son 14 gringo, minutos, los más kilómetros. Gringo, si da problema esa noticia, yo le mandé una fresquecita de un haitiano que tenía 5 niños debajo de la cama para llevarlo y venderlo. Ay, esa no, noticia vamos a tocarla pero... ahora. No, él no está mojando. Sí, tanto. Se está mojando. Sí. Ah, míralo ahí, Wilson. ¿Pero y qué? ¿Y qué? Ahora sí, Romeo, bájate al pozo. Eso está bien. Sí. Mira a la gente sí. Disfrutándose su concierto. Nunca, sí. Mi amor, dañar mi teléfono, pero Romeo nunca. Romeo tiene un compromiso con la humildad, señores. Sí. Porque mire, lo que está haciendo Romeo, eso no lo hacía jamás en su vida. Ni allá, ni en el Midlife de New Jersey, allá. Allá hacía Romeo eso. Mira lo que está haciendo Romeo por su gente, por la dignidad de las críticas que decían que Romeo Santos no era humilde. Ese hombre se tuvo que mojar el celular que tiene, se le dañó, se le fundió ya. Para que sepas. Mira, está... ¿Tú sabes lo que es mojar un tenis a esta hora? Sí, es complicado. No, pero cuando es nuevo, no, por más que tú lo mojes, no coges. Y ese grajo ahí en la verija que le da a mojarse, todo eso aguantado Romeo por el fanático. Vamos, por la para ese hombre, de que salga de esa tarima, no, de que salga no, bajando la escalera, ya hay cuatro gente con cuatro toallas, cuatro frizz y un blower. Muchachos, no. Que antes de que él llegue al vehículo, ya él tiene otra ropa puesta, así de simple. Ahora, Romeo, de verdad, fuera de coro, Romeo se ha sacrificado por ganarse el derecho de que no lo critique más, de que es tu asunto, de que no era humilde. Ya borren eso, porque la humildad llegó al extremo ya. Romeo se pasó. Ya nadie puede hablar jamás en un medio de comunicación decir que Romeo es orgulloso, que es altanero, no. Porque ni Chicho Savarino se mojaba así. Ni Chicho, por mucho decir. Coño, yo hablando de Romeo y hablo yo de Chicho. Jesús Santísimo. Una falta de respeto de parte mía.
A mí me gusta porque tú mismo te corrí, como que te diste en el aire. No, pues la verdad. Me gusta, no tienen que editarte no, ya los muchachos. El cronista que tiene un artista como Romeo en un comentario y viene y lo liga con Chicho, ya. Okay. Yo debí ir al baño y cepillarme primero y un chin de cloro, una vaina. Mamola. Entonces.